¿Y ustedes a quién van a seguir? Porque mi familia y yo seguiremos al Señor. Eso suena muy bonito y suena casi hasta poético. Mi familia y yo seguiremos al Señor. En los momentos buenos es muy fácil decir, oh sí, Dios me ha bendecido, Dios está conmigo, yo lo amo. Pero cuando llegan los desafíos de la vida, cuando llegan las exigencias del seguimiento a Dios, cuando llegan las pruebas, momentos dolorosos, cuando oramos y Dios no responde a mis oraciones o no me da lo que yo pido, entonces ahí viene la prueba de saber en qué pie estoy yo parado. Por eso, si esta pregunta te la hicieran a ti o me la hicieran a mí, defínete, decídete, ¿de qué lado estás? Diríamos nosotros, igual que Josué y su familia, mi familia y yo seguiremos al Señor. O diríamos, bueno, estoy probando, no estoy seguro todavía, tengo un par de negocitos por ahí, depende de lo que me vaya, yo decido si me quedo con Dios o me quedo con el diablo. Nosotros en el Salmo responsorial estuvimos cantando el estribillo, aquellos que gustan, dichosos los que gustan del Señor, en la versión del libro que tenemos, la versión mexicana, dice, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Al final es el mismo Salmo 14, el que nos invita de nuevo a decir, he probado lo que Dios tiene para ofrecerme, he probado a Dios en el sentido, he tenido una experiencia de Él y qué agradable se siente. Claro, mientras no tengo una experiencia de Dios, nos quedamos ahí tambaleando, como decir sí o no, ahora sí y después no. Por eso, dichosos aquellos que ponen su confianza en Dios en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Las lecturas tienen este movimiento porque incluso en la segunda lectura, San Pablo, que muchas veces se tilda esta lectura de ser una lectura machista, oye a Pablo con su machismo, mujeres sométanse a sus esposos. Ayer yo tenía una boda aquí en la tarde, que de hecho en casi 10 años de ministerio es la primera vez que tengo una boda de religión mixta. El novio es católico, la novia no es católica, es de una religión hindúa de la India. Y era muy interesante cómo ella, para respetar la religión de él, también se somete, vamos a decir, no a poner de lado su religión, porque tuvieron el rito de la boda de la India hindúa, la tuvieron el viernes y ayer fue la boda católica. Y entre lo que yo compartía con esta parejita joven era, señores, si nosotros cada vez que alguien nos falle, si cada vez que alguien no me dé lo que yo espero, vamos a cambiar de pareja, vamos a casarnos cada mes. Porque al menos los que están casados lo saben, al menos una vez al mes tu pareja te hiere, te ofende, tiró una puya y tú la cogiste, o estás más sensible, o no me da lo que yo esperaba, no me haces feliz. Lo he dicho anteriormente acá. No hay carga más grande que tú tirarle a tu compañero, a tu compañera, me uno contigo para que tú me hagas feliz. Si tú no eres feliz, otro no te va a hacer feliz. Pero a veces entramos en relaciones buscando que el otro, la otra persona, me dé, me complete lo que yo no soy. En una relación son dos. Cuando hay uno solo pujando, tratando de echar adelante eso, se cansa. Y cuando ustedes ven esas bodas grandes en televisión, no voy a mencionar a Jennifer López para no meterme en farándula, vamos a ver en el momento del enamoramiento muchas fotos y corazoncitos y para toda la vida. Y cuando vienen los problemas, que antes del año el que no patea muerde, ¿qué decimos? No, que venga el siguiente. Y así vamos a ir cambiando porque estamos buscando en otra persona que me dé a mí lo que yo no tengo. Y eso, y ahí voy a amarrar, solo lo puede hacer Dios, Evangelio de hoy. Por varias semanas hemos estado escuchando, ya por más de un mes, todas las semanas el pan de vida, el pan de vida, el pan de vida. Y ya sonaba como un disco rayado. ¿Por qué Jesús por casi 5 semanas, y hoy termina ya esa sesión de pan de vida, y de qué manera termina, está repitiéndonos lo mismo? Que Él es el único que puede saciar el hambre de eternidad en nosotros. Y que por más que busquemos de llenarnos de cosas materiales, de cosas del mundo, de cosas que no son Dios,
más nos damos cuenta de que ese vacío sigue creciendo. Y le llenamos de moda, y le llenamos de celulares de última moda, y de cuantas cosas, y nos damos cuenta que nos entretienen, pero no nos llenan, y seguimos hambrientos. Y por eso Jesús ha venido toda esta semana diciéndonos, preparándonos para decir, el que no come mi carne, los discípulos se quedan, no, espérate. ¿Cómo que no comemos su carne? ¿Le vamos a comer un brazo? ¿Le vamos a morder una pierna? ¿Cómo es? Es recibirlo por completo. Toda esta preparación va a conectar con la semana que viene, que el tema va a ser el tema de la santidad. No simplemente por como yo visto, sino por la condición en que está mi corazón. Pero quedándonos con el Evangelio de hoy y salvando a la reflexión de la semana que viene, que es un tema muy interesante, cómo alcanzar la santidad, quedémonos hoy nosotros con esto. Empezaron los discípulos. Jesús tenía 12 apóstoles y muchos discípulos. Discípulos eran los que lo seguían, personas que no pertenecían al grupo íntimo de los 12, pero que donde sabían que él iba a estar predicando, se les juntaba la multitud. Muchos de estos nombres no los sabemos, pero entre ellos habían muchos hombres y mujeres de buen corazón. Jesús va a estar aquí, vámonos para allá. Esto es un paréntesis. Yo sé que ustedes, algunos, han escuchado esta semana un poco del revuelo que ha causado con este predicador Fernando Casanova, que dejó la Iglesia Católica. A mí me tocó, aún como sacerdote, a estar en parroquias donde lo invitaban a ir a dar retiros a parroquias católicas. Y es obvio de que Fernando entró en una crisis de fe. Él 20 años tenía de haberse convertido, de ser pastor pentecostal, a convertirse a ser católico y a luchar por enseñar la doctrina católica. Y ha entrado hace ya unos meses en una crisis en la cual que no está de acuerdo con el Papa, que con las reglas de la Iglesia, y que aquí y que allá. Y menciono esto porque empata de cierta manera con el Evangelio de hoy. Los discípulos, los seguidores de Jesús, cuando vieron el desafío, cuando vieron las exigencias, que no era solamente multiplicar los panes, tomarse un trago de vino, dar tres brincos para arriba, sino que Jesús exige. Y cuando ellos dicen, esto es demasiado para nosotros, y empezaron a darle la espalda, empezaron a irse, y Jesús a irse quedando más solo. Y ya cuando se queda con los 12 apóstoles, les dice a ellos, ¿les suena demasiada exigencia a lo que yo les estoy enseñando? Si ustedes también quieren irse, lárguense. Ustedes no están presos ni los tengo amarrados. Y lo mismo va para nosotros. Hay un momento en la vida en los cuales nosotros tenemos que preguntarnos también, ¿sigo yo a un Dios que yo he creado, que me he inventado? ¿Un Dios resuelve problemas? Un Dios que nos prueba, porque a través de la prueba nos hacemos más fuertes y de hecho sabremos si somos fieles de verdad o fieles porque nos conviene. Y menciono el caso de Casanova porque yo sé que hay muchos videos que están subiendo y mucha gente comentando ahora mismo, oh, que es un lutero, que es un farsante, que es esto. Y el punto es eso, hoy es él, mañana puedo ser yo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Si no estoy metiendo la mano en candela, ni por él, ni por nadie, ni por mí la meto en candela. Pero donde quiero ir con esto es a nosotros tener cuidado, hermanas y hermanos. Porque yo sé que cuando encontramos en las redes que hoy en día hay una explosión de predicadores y predicadoras y que los seguimos, si uno de ellos cae y mi fe está puesta en ellos, me voy de boca también con esa persona. Por lo tanto, cuando encontramos personas que su prédica me ayuda, aprendo y me siento identificado, orar por esa persona, porque esa persona, si algo le pasa en su fe y resbala, todos aquellos que han puesto su fe no en Cristo, sino en hombres y en mujeres, se van de boca también con el que cae. Por Fernando Casanova, pedir, Señor, oriéntalo, guíalo. Ese hombre dejó de ganar muchísimo dinero como pastor protestante, pentecostal, para hacerse católico. Y el rechazo de su iglesia a la que él pertenecía. Y ahora una crisis de fe, que hace el Papa, 2000 años de iglesia, hermanas y hermanos. Y yo se lo he dicho anteriormente, la iglesia católica no es el Papa. La iglesia somos tú y yo. Claro, el Papa es el líder que tenemos nosotros, aquel que nos une en la caridad y que nos acompaña como un líder espiritual.
Pero si yo digo, ah, no me cae bien el Papa Francisco, lo mismo va a pasar como en la segunda lectura, el ejemplo que le ponía a los enamorados. Ah, mira, cuando venga un Papa que me agrade, yo vuelvo a la iglesia. Estamos siguiendo hombres y no a Dios. Por eso, mucho cuidado a quién seguimos nosotros. No estoy diciendo no sigan a nadie. Es bueno nosotros profundizar en la fe, pero tener mucho cuidado cuando reemplazamos a Cristo por hombres y mujeres. Porque metemos la pata, porque somos nosotros a débiles, porque podemos nosotros inclusive empezar a enseñar cosas que no son doctrina católica, doctrina cristiana. Y arrastramos con nosotros a todo el mundo que nos sigue a nosotros. Pero si vamos a ser seguidores, sigamos al único, a Jesús y punto. Y si alguien en el camino nos anima, bendito sea Dios. Pero cuando empezamos a seguir gente, nos damos cuenta, ah, pero mira, una vez, si ustedes lo recuerdan, era el padre Alberto, el famoso padre Alberto Cutier, que escribió libros de la fe católica, y al mes de lanzar un libro, sale con que todo lo que él había escrito, ya dejó de creerlo en un mes. Y que toda la gente que lo seguía, también se fueron de la iglesia católica a la iglesia no católica, que él se fue después que salió de la iglesia católica. Han habido en la historia de la iglesia muchos casos como estos, y les digo algo, y seguirán habiendo casos como estos. Ahora, como los discípulos, tú y yo, ¿a quién seguiremos? Yo quiero decir como Josué, yo quiero seguir al Señor. Vamos a tener pruebas, vamos a tener desafíos. Y Jesús hoy tambalea a los discípulos, a los apóstoles, y les dice, ¿y ustedes a quién van a seguir? Defínanse. Y Pedro, el más loco de todito, el que no podía tener la boca cerrada, es el único que responde, movido por la acción del Espíritu Santo, porque sabemos que esas no son palabras humanas. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Pedro dice esto, es porque se da cuenta que aunque él no entienda todo lo que Jesús está enseñando, todo lo que está exigiendo, él se da cuenta que Jesús era más que un simple hombre. Y por eso, llévense, y esto es una promoción, llévense el boletín que es gratuito, que está el resumen de la homilía de hoy y del Evangelio. Pedro se dio cuenta de que cuando tú te encuentras con la verdad, tu vida no va a volver a ser la misma. Y la verdad es Cristo. Una vez tú y yo hemos tenido un encuentro con el Señor, si es un encuentro de verdad, nuestras vidas no van a volver a ser iguales, porque ya hemos sido sellados con el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanas y hermanos, tentaciones van a llegar, momentos de debilidad van a llegar. En la vida de fe, en la vida matrimonial, en la vida humana, en la vida de salud, en la vida de familia. Y cuando lleguen esos momentos, la pregunta va a ser, ¿y ahora también tú le vas a dar la espalda al Señor? Cada uno sabe cómo está el termómetro de tu fe hoy. Pero por lo tanto, volvamos nosotros a poner la mirada en aquel a quien nosotros hemos decidido seguir, a Jesús. Hombres y mujeres, si hemos seguido, pidamos al Señor, Señor, bendice a aquellos que me han permitido conocerte mejor. Pero ayúdame a solamente seguirte a ti. ¿Por qué? Porque los hombres, los seres humanos, defraudamos al final. Pero el único que no defrauda es Cristo, camino, verdad y vida. Por aquellos que a lo largo de los años han fallado, han dado la espalda al Señor, no tiremos piedras. Hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Oremos por esos hermanos y oramos por nosotros también, pidiendo al Señor, Señor, ayúdame a que si yo no te he descubierto, yo también pueda gustar y ver lo bueno que tú eres. Y yo pueda decir, ¿a quién iremos? Volveremos al Señor porque solo Él puede satisfacer las ansias, las hambres que hay en mi vida, que ni pan, ni vino, ni comida, ni bebida pueden llenar, solo Cristo. Pidamos a Él que nos bendiga, que nos guarde, pero sobre todo que nos fortalezca en la fe. ¿Por qué? Porque vamos a ver a lo largo del camino personas que se van a quedar en el camino, pero cuando tus ojos están puestos en el Señor, solo Él basta. Quien se quede en el camino, ojalá que no se quede porque lo dejamos botado, sino porque tomó otra decisión. Pero que porque alguien se vaya de la iglesia, yo no diga, tú ves, hay que irse también porque fulano que estaba metido adentro decidió irse. No, tú y yo seguimos a Jesús y le pedimos a Él que nos fortalezca para que podamos encontrarlos a Él cara a cara
el día que nos vayamos de este mundo. Que nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un instante de silencio y meditemos en esa frase: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna.